la Secretaría de Educación Pública, a través de la Subsecretaría de Educación Superior, les dan la más cordial bienvenida al módulo 3 que imparte la Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación. El módulo contribuye al reconocimiento de la mejora profesional como una acción permanente para apoyar a los alumnos en su aprendizaje y de esta manera contribuir en el desarrollo de una práctica educativa de calidad. Durante el desarrollo del curso, se brinda al docente herramientas para indagar sobre temas de enseñanza y aprendizaje, así como competencias comunicativas que le permita enriquecer la práctica docente. Asimismo, se favorece la reflexión sistemática sobre la práctica profesional, la disposición al estudio y al aprendizaje profesional para la mejora de la práctica educativa y la comunicación eficaz con otros docentes, alumnos y sus familias. También propicia la reflexión acerca de las experiencias personales para aprender de ellas y tomar las mejores decisiones en las tareas educativas. En el entendido de que ejercer el trabajo docente no es desarrollar actividades de un programa y señalar, al final de un periodo, quiénes aprendieron y quiénes no. El docente de educación básica debe razonar, analizar información, comprender lo que pretende que sus alumnos aprendan y generar experiencias y situaciones educativas enriquecedoras. De acuerdo a lo anterior, ser profesional de la educación es hacerse cargo de las decisiones que se toman en relación con las experiencias de aprendizaje que se promueven en las aulas y en las escuelas. Esta dimensión del perfil docente es fundamental en todos los niveles de educación básica. El módulo se centra en poner en juego habilidades para el estudio y la comunicación docente. En todas las actividades es fundamental la comprensión de los motivos de estudio. Por esta razón, se incluye el uso de textos de temas educativos relevantes y vigentes que aluden al trabajo docente, responsable y reflexivo. Considerando todo lo antes mencionado, los propósitos que se pretenden alcanzar son: reflexionar sobre la importancia de la mejora profesional como elemento fundamental para la toma de decisiones en el trabajo pedagógico. Comprender la importancia del uso eficiente de los recursos tecnológicos para obtener, seleccionar, organizar y producir información de calidad y con ello mejorar su ejercicio profesional. El módulo está organizado en dos unidades. La primera unidad de aprendizaje se enfoca en la reflexión sobre la práctica docente y los aspectos de mejora profesional en el ámbito de la educación básica, con el propósito de reflexionar sobre la importancia de la mejora profesional como elemento fundamental para la toma de decisiones en el trabajo pedagógico. La segunda unidad de aprendizaje aborda la mejora profesional como una acción permanente para favorecer el trabajo en la escuela, con el propósito de implementar estrategias para la mejora profesional de los docentes y favorecer el trabajo en la escuela. En las actividades de aprendizaje se proponen diversas formas de organización y comunicación de la información a manera de exposición: elaboración de un esquema, mapa mental, cuadro sinóptico, entre otras. Se recomienda la revisión previa de los materiales que se utilizarán para el desarrollo de las actividades de este módulo, con la finalidad de contar con los elementos necesarios para la búsqueda, selección y síntesis de información, entre otras. A continuación, se realizan algunas recomendaciones para favorecer la participación individual y grupal. A. Participación individual. Se recomienda que en la ponderación que realice el coordinador del módulo se reconozca el esfuerzo personal de las y los participantes en cuanto al desempeño, la participación, la disposición y la dedicación individual al trabajo durante las sesiones y el curso en su conjunto. B. Participación durante el trabajo en equipo y en plenaria. En todas las sesiones se promueven las actitudes de respeto, empatía y colaboración para cumplir con la tarea colectiva. La evaluación es continua, por lo que se promueve y considera el trabajo individual y el trabajo colaborativo a través de la lectura, análisis y reflexión.
El producto final será la elaboración de un proyecto orientado a la mejora profesional como una acción permanente. Las características y elementos que debe contener son: identificación de una problemática actual de la formación docente y la relación con la mejora profesional. Diseño de estrategias, propuestas o acciones para atender la problemática. Extensión mínima de 5 cuartillas. Para finalizar y con el propósito de fortalecer los conocimientos del personal docente, se recomienda revisar y desarrollar cada una de las unidades de aprendizaje de este módulo, considerando el propósito, la secuencia de contenidos, actividades de aprendizaje y los productos de aprendizaje.